morning, everybody. Happy Sabbath. Buenos días a todos. Feliz sábado. It's good to see all of you this morning, and I see that we have new equipment. We are improving a lot. Congratulations. We are becoming more professionals. Es bonito ver nuevas cosas esta mañana. Vemos nuevos equipos y nos estamos poniendo más profesionales. Eso es importante. Before the message, I would like to say something in Spanish for the Spanish community. Just in parentheses, me gustaría decir antes de comenzar algo en español para la comunidad hispana. Tengo en primer lugar acá una hoja volante. El próximo sábado, 19 al 26, tenemos un predicador invitado allí en Morningside, el pastor Elden Ramírez, presidente de la Conferencia de Montana en América, está viniendo. Él estuvo hace 4 años con nosotros acá. Él es de origen salvadoreño y es un predicador internacional, así que estará con nosotros. Allí en la mesita he colocado invitaciones para que los puedan llevar, y ahí están los horarios y los días. Entre semana, aquellos que puedan venir serán bienvenidos. Será a las 7 de la noche y ahí están los días. This is an announcement in regards to a special week that we have next week, from next Saturday, 19 to 26 of May, with a speaker from America, Pastor Elder Ramírez. En segundo lugar, he traído esta información también que puede beneficiar a algunas personas de la comunidad de habla hispana, entendiendo la discapacidad en Australia. Ustedes saben que el gobierno de Australia ha cambiado ciertas reglas para la gente mayor de discapacidad, y hay un grupo hispano que representa a la comunidad latinoamericana, que está en diferentes lugares de Brisbane orientando a personas mayores con discapacidad, orientándolas acerca de sus beneficios que tienen y los asuntos de seguro también disponibles. Y habrá un taller el 26 de mayo a partir de las 2 de la tarde en Petrie Catholic Community Center, en 38 Armstrong Street. Para las zonas que viven en Moreton Bay, ¿verdad?, están invitando gente de habla hispana. Si alguno de ustedes quiere conocer gente de habla hispana también y tenerlos como contactos, es importante, ¿verdad?, que participen allí. Dice el volante 1:30 p.m., pero como saben que ustedes terminan después de las 2, ellos, ¿verdad?, van a tener un pequeño refrigerio antes para que, si alguno de ustedes quieren ir, puedan asistir. Especialmente para aquellas personas que quieren conocer cómo beneficiar a personas de discapacidad. Es un asunto comunitario, es un asunto informativo, no es un asunto religioso, ni un asunto tampoco que va en contra de nuestros principios, ¿verdad? Así que si alguno quiere participar en la tarde y no tiene otro compromiso, y que sabe de alguna persona mayor que habla español, que vive acá en el norte, y quiere tener esta información, invítelo. Así que he dejado algunos de estos informativos ahí también en la mesa. Pueden llevarlo para que lo puedan entregar. This is announcing in relation with a special meeting from Spanish speaking people on the 26th of May for the Moreton Area Bay. That is important for them to know about disability, what's the importance or some changes the government has made in regards to people with disability, or benefits that they can receive from that. Okay, let's bow ahead and pray. Dear Lord, we thank you so much for the opportunity to be in this place to share your word. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en este lugar para compartir tu palabra. Please guide us with your Holy Spirit. Use our voice to present your word this morning. Usa nuestra voz para presentar tu palabra
en esta hora y guíanos con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. The topic for this morning is the active role of the Holy Spirit. El tema de esta mañana es el rol activo del Espíritu Santo. Today, more than ever, the topic about the Holy Spirit is very important in Christianity. Hoy más que nunca, el tema del Espíritu Santo es muy importante en la cristiandad. Because there are some Christians out there that say that the Holy Spirit is only an active force, is not a person, is not God. Porque por ahí hay personas afuera que dicen que el Espíritu Santo es solamente una fuerza activa, pero no es una persona, no es Dios. The question is, what about us? We know exactly who is the Holy Spirit. ¿Qué acerca de nosotros entendemos realmente quién es el Espíritu Santo? I would like to invite you to open your Bibles in John. The book of John. Abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 16 al 18. John chapter 14, verses 16 to 18. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it sees him not, neither knoweth him. But ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless. I will come to you. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. The fifth of the 28 fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church is the Holy Spirit. La quinta doctrina de las 28 fundamentos y creencias de la Iglesia Adventista del séptimo día es el Espíritu Santo. Why is so important for us as Seventh-day Adventists to understand about the role, the active role of the Holy Spirit in our life? ¿Por qué para nosotros como Adventistas del séptimo día es entender el trabajo activo del Espíritu Santo en nuestras vidas? The fifth fundamentals talking about the Holy Spirit says, God, the eternal Spirit, was active with the Father and the Son in creation, incarnation, and redemption. He is as much a person as are the Father and the Son. He inspired the writers of Scripture. He filled Christ's life with power. He draws and convicts human beings. And those who respond, he renews and transforms into the image of God, sent by the Father and the Son to be always with his children. He extends spiritual gifts to the church, empowers it to bear witness to Christ, and in harmony with the scriptures, lead us into all truth. Esto es lo que dice la quinta creencia o fundamento de la Iglesia Adventista acerca del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Eterno,
estuvo activo con el Padre y el Hijo en la creación, en la encarnación y la redención. Inspiró a los autores de las Escrituras, infundió poder a la vida de Cristo, atrae, convence a los seres humanos y a los que responden, renueva y transforma a la imagen de Dios. Enviado por el Padre y el Hijo, está siempre con sus hijos. Distribuye dones espirituales a la iglesia. La capacita para dar testimonio en favor de Cristo y en armonía con las Escrituras, la conduce a toda la verdad. The Holy Spirit inspires us, empowers us, and guides us our understanding. The Spirit touches our hearts and transforms us, renewing the image of God in which we were created. El Espíritu Santo nos inspira, nos capacita, guía nuestra comprensión. El Espíritu Santo toca nuestro corazón y nos transforma, renovando en nosotros la imagen de Dios en la cual fuimos creados. Let's see how the Bible said about the Holy Spirit. Veamos por unos momentos lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. There are many verses in the Bible that confirm the active work of the Holy Spirit through the history. Hay muchos versículos en las Sagradas Escrituras que confirman el trabajo del Espíritu Santo a través de la historia. Let's see some of them. Let's look in our Bible, Genesis. Let's go to our first book of the Bible. Vamos a ver en la Biblia, el primer libro de la Biblia, Genesis chapter 1, verses 1 and 2. In the beginning, God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. The Holy Spirit, according to these passages, was active in the creation of the world from the beginning. De acuerdo a este pasaje, vemos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, estuvo activo en la creación del mundo desde el principio. In Luke chapter 1, verse 35, we can see another aspect of the Holy Spirit working through the history. En Lucas capítulo 1, versículo 35, vemos otro aspecto del Espíritu Santo trabajando en la historia. It said, and the angel answered and said unto her. It's talking about an angel. Who angel? If we read in verse 26, está hablando de un ángel. ¿Qué ángel? Si leemos en el versículo 26. And in the sixth month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. And let's continue reading the verse 35. The Holy Ghost, the Holy Spirit, shall come unto thee, the angel said to Mary, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing
we shall be born of thee shall be called the Son of God. Veamos lo que dice, sigamos el versículo 35. El ángel le dice a la Virgen María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. We see in this passage the Holy Spirit working actively in the incarnation of the Son of God. Vemos aquí al Espíritu Santo actuando activamente en la encarnación del Hijo de Dios. He started working from the beginning in the creation of the world. Now the Holy Spirit is actively involved in the born of Jesus Christ. Vemos que estuvo activo en la creación del mundo. Ahora lo vemos activo en el nacimiento del Hijo de Dios. Let's see another aspect of the work of the Holy Spirit in the history. In Peter chapter 2, let's go to Peter. Peter chapter 2, Second Peter, chapter 1, verse 21. Veamos otro aspecto del trabajo del Espíritu Santo. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. For the prophecy came not in all time but the will of men, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit. What the Bible said? The Holy Spirit inspired the word of God through the prophets. Vemos en 2 de Pedro 1:21 que dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Vemos entonces al Espíritu Santo también trabajando activamente en inspirar a los profetas la palabra de Dios. But there is another aspect so important for us to understand in the history of the Christian Church. Pero es importante también otro aspecto de entender el trabajo del Espíritu Santo en la historia de la iglesia cristiana. Let's go to Acts. Acts chapter 1. Vamos a Hechos capítulo 1 y versículo 8. Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost, the Holy Spirit, is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the othermost part of the earth. Y les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesus promised us his disciples that they will receive the Holy Spirit and they will receive power to be witnesses, to share the word of God in Jerusalem and everywhere. Dios, a través de Jesucristo, había prometido a sus discípulos que recibirían el poder del Espíritu Santo y que serían testigos en Jerusalén y en todas partes del mundo. It's so important to understand the active role of the Holy Spirit in history.
Es importante entender el rol activo del Espíritu Santo en la historia. We can read another text. There is many more verses in the Bible that tell us about the active role of the Holy Spirit. Podríamos hablar muchos más textos en la Biblia que hablan acerca del trabajo activo del Espíritu Santo. Without the Spirit, faith and love are missing in our responses to the message of Scripture. We need the Holy Spirit to enable us to understand what He has inspired. Sin el Espíritu, la fe y el amor faltan en nuestras respuestas al mensaje de las Escrituras. Necesitamos entonces el Espíritu Santo para que nos permita entender lo que Él mismo ha inspirado. Let's see in Ephesians chapter 1, verses 17 to 19. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to us who believe, according to the working of His mighty power. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. The Holy Spirit is working in our life, giving us wisdom to understand what the God's plan through Jesus Christ for us. El Espíritu Santo hoy en día es importante entenderlo porque nos da sabiduría para comprender cuál es el plan de Dios, especialmente en relación a Jesucristo, su Hijo. The Holy Spirit's work with Scripture did not end in the distant past. He continues to speak to people through the Bible today, making the world come alive as He helps us understand the significance and relevance of the biblical text for our life in the present. El trabajo del Espíritu Santo con las Escrituras no terminó ya en un pasado distante. Continúa hoy en día hablando a las personas a través de las Escrituras, haciendo que la Biblia llegue a ser una experiencia viva por medio del Señor Jesucristo, que llegue a ser relevante para nuestras vidas hoy en día. Ellen G. White, or the Spirit of Prophecy, talking about the Holy Spirit, said in Review and Herald, 29 of November, 1892, the work of the Holy Spirit is immeasurably great. It is from this source that power and efficiency come to the worker for God. And the Holy Spirit is the comforter of the personal presence of Christ to the soul.
La sierva de Dios, hablando acerca del trabajo del Espíritu Santo, en Review and Herald del 29 de noviembre de 1892, dice: el trabajo del Espíritu Santo es inconmensurablemente grande. Es de esta fuente que el poder y la eficiencia vienen al obrero de Dios. Y el Espíritu Santo es el consolador, así como la presencia del mismo Cristo para el alma. According to the Ellen G. White, the presence of the Holy Spirit is as the personal presence of Christ to the soul. Vemos entonces que, de acuerdo a Ellen G. White, dice que la presencia del Espíritu Santo es como la presencia misma de Cristo. ¿Para quién? Para nuestra alma, para nosotros. Amén. This is what exactly the same as said by the pioneers. Eso es lo mismo que creyeron y dijeron los pioneros de nuestra iglesia. Another quote from the Ministry of Healing, page 417. Otra cita de Ministerio de Curación, página 417. The Bible shows us God in His high and holy place, not in a state of inactivity, not in silence of solitude, but surrounded by 10,000 times 10,000 and thousands of thousands of holy beings, all waiting to do His will. Through these messengers, He, talking about the Holy Spirit, His inactive communication with every part of His dominion. Dice la cita: la Biblia nos muestra a Dios en su lugar alto y santo, no en un estado de inactividad, no en silencio y soledad, pero rodeado por 10,000 veces 10,000 y millares y millares de seres santos, todo, dice, esperando hacer su voluntad. A través de estos mensajeros, hablando del Espíritu Santo, dice, Él está en comunicación activa con cada parte de su dominio. Por su Espíritu está presente en todas partes. By His Spirit, He is everywhere present. You see, what is so important to understand the active role of the Holy Spirit? Because it's the way that God is working actively in these days in earth. Es por eso que es importante entender el trabajo del Espíritu Santo en estos días, porque es a través de Él que Dios está trabajando activamente en este mundo en favor de nosotros. In our favor as a Christian, como cristianos. Here we are told that God Himself, by His Spirit, He is everywhere present, yet at the very same time, He is still in heaven, in His high and holy place. Obviously, this Spirit belongs to God, and is Himself in a form that is totally beyond both our human comprehension. Aquí se nos dice que Dios mismo, por su Espíritu, está presente en todas partes, aún al mismo tiempo. Él todavía está en el cielo, en su lugar alto y santo. Obviamente, este Espíritu pertenece a Dios y es Él mismo en una forma que está totalmente más allá de nuestra comprensión humana. The Holy Spirit also plays an essential role in our knowing God. The Apostle Paul states
that the Holy Spirit searches even the depths of God. El Espíritu Santo también juega un papel esencial en nuestro conocimiento de Dios. El apóstol Pablo declara que el Espíritu Santo escudriña aún, ¿qué dice?, las profundidades de Dios. Veamos en 1 Corintios 2, 10 y 11. Let's see 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2, verses 10 and 11. But God had revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the thing of a man, save the spirit of man which is in him? Even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún dice lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu. Espíritu de Dios. The question is the Holy Spirit working in our life today? La pregunta entonces es, ¿está el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas? Because it's through the Holy Spirit that we receive the knowledge of God. We know God through His Spirit. Es a través del Espíritu Santo que nosotros llegamos a conocer a Dios. A través de su Espíritu, eso es lo que está diciendo Pablo acá. That's what Paul is talking here in 1 Corinthians chapter 2. For this reason, my brothers and sisters, the Holy Spirit is uniquely acceptable to reveal God and His will to us in a trustworthy and authoritative manner. To know the God of the Bible means that we have to rely upon God, who made Himself known to us through His Spirit in His Word. In a sense, the Holy Spirit is the methodical basis for knowing God. Por esta razón, el Espíritu Santo es el único aceptable para revelar a Dios y su voluntad para nosotros de una manera confiable, de una manera con autoridad. Para conocer al Dios de la Biblia significa que tenemos que confiar en Dios, el cual se manifestó a sí mismo a través de su Espíritu en su santa palabra. En un sentido, el Espíritu Santo es la base metodológica que nosotros usamos para conocer la palabra de Dios. The Holy Spirit as well was active and instrumental not only in the written word of God, but also in the incarnation of Jesus Christ. The Spirit prepared the way of the Messiah through prophets. The Holy Spirit is the one responsible for the conception of Jesus Christ in the Virgin Mary. El Espíritu Santo estuvo activo también, y no solamente instrumental, cuando Dios dio la palabra escrita, sino también en la encarnación de Cristo. El Espíritu preparó el camino del Mesías a través de los profetas. El Espíritu Santo es el único responsable por la concepción de Jesucristo en el vientre de la Virgen María.
The Holy Spirit also gives assurance of our salvation through Jesus Christ. He bears witness with our spirit that we are children of God. In Romans chapter 8, 16, Paul said that the Holy Spirit bears witnesses with our spirit that we are children of God. El Espíritu Santo nos da también la seguridad de nuestra salvación a través de Jesucristo. Dice que Él lleva, es que somos testigos con el Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, dice Pablo en Romanos 8, 16. He gives evidence of God's work in us. Él nos da evidencias del trabajo de Dios en nosotros. En 1 John chapter 3, verse 24. 1 John chapter 3, verse 24. Said, and this is his commandment, that we shall believe on the name of his Son, Jesus Christ, and love one another, and he gave us commandment. And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us by the Spirit which he hath given us. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él pertenece en nosotros por el Espíritu que nos es dado. Jesus dwells in our hearts through the Holy Spirit. Jesús mora en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. By the Spirit which He hath given us. Por el Espíritu que Él nos ha dado. This gives us assurance of salvation. Esto nos da certeza, seguridad de nuestra salvación. Jesus said, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do you remember who Jesus said this? Recordamos lo que Jesús, a quien dijo Jesús estas palabras. De cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Paul affirms that without the working of the Holy Spirit, we cannot experience regeneration and renewal. The Holy Spirit is active as well in a new born. El Espíritu Santo está activamente envuelto en el nuevo nacimiento. El apóstol Pablo afirma que sin el trabajo del Espíritu Santo no podemos experimentar una regeneración o una renovación. But the Holy Spirit is not only important in our new born in Christ. Pero el Espíritu Santo no solamente es importante en nuestro nuevo nacimiento en Cristo. The Bible says that the Holy Spirit is so important in mission and evangelism. The Holy Spirit also empowers believers for mission and evangelism. He provides the essential strength for the mission of the church. El Espíritu Santo también dice que da poder a los creyentes para la misión, para cumplir el evangelismo.
Él provee la fortaleza para esencial para cumplir la misión de la iglesia. Let's see Acts chapter 1:8. Veamos otra vez Hechos capítulo 1:8. Jesus is talking his disciples. Jesús está hablando a sus discípulos. But ye shall receive power after that the Holy Spirit is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the othermost part of the earth. Jesús está hablando, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. The Holy Spirit provides the essential power, the strength for us to fulfill our mission as witnesses of the gospel. El Espíritu Santo nos da poder, nos da la fortaleza para que nosotros podamos ser testigos de lo que significa compartir el Evangelio eterno. Paul said that the Holy Spirit produced love in our heart as well. Because love is so important for us as a Christian to share with others the love of God. Pablo dice que el Espíritu Santo también produce amor. Y amor es muy importante comprender para poder entender, para poder compartir con otros el Evangelio. In Romans chapter 5:5. Romans chapter 5:5. Paul said in regards to the Holy Spirit talking about love. En Romanos 5:5, Pablo nos dice, hablando acerca del amor, and hope make it no ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit, which is given unto us. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos es dado. If we would like to share with others the love of Christ, we need to be filled up for the love of Christ through the Holy Spirit. Si nosotros queremos compartir el amor de Dios con otros, debemos ser llenos, dice Pablo, en primer lugar, con el amor de Dios a través del Espíritu Santo. We may seek unity and peace and do everything to avoid strife and discord among the members of the church. But through and lasting unity, ultimately, is the Spirit work. We are just His humble servants and should not hinder His influence. The Spirit of Christ, who dwells in Christians, never leads us to doubt, criticize, go beyond, or fall short of biblical teachings. The Holy Spirit works with the Bible to make it the living Word of God, which can transform a life. Podemos nosotros buscar la unidad, podemos buscar la paz, hacer todo lo posible para evitar conflictos y discordias entre nosotros como miembros de iglesia. Pero la unidad verdadera y la unidad duradera, en última instancia, es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo que mora en los cristianos nunca nos debe llevar a dudar, criticar, ir más allá o quedar cortos en las enseñanzas bíblicas. El Espíritu Santo trabaja con la Biblia
para convertirla en una palabra viva de Dios en nosotros, lo cual puede transformar nuestras vidas. See what's so important to understand the active role of the Holy Spirit in the church today. Vemos entonces cuán importante es comprender el trabajo activo del Espíritu Santo en la iglesia y en nosotros hoy en día. The Holy Spirit was in the beginning with God, participating in the creation of the world. El Espíritu Santo estuvo desde el principio en la creación con Dios. The Holy Spirit guided the Israel people through the whole Old Testament. El Espíritu de Dios guió al pueblo de Israel a través de todo el Testamento, el Antiguo Testamento. The Holy Spirit was active in the incarnation of Jesus Christ. El Espíritu Santo estuvo activo en la encarnación de Jesús. The fulfillment of the promise of God that He will send His Son to this world. En el cumplimiento de la promesa de Dios que enviaría a su Hijo a este mundo. The Holy Spirit was active, inspiring the Bible through the prophets. The word of God for His people. El Espíritu Santo estuvo activo también en la inspiración de la Biblia, la palabra de Dios para su pueblo. And the Holy Spirit is active, giving power to the church to fulfill His mission and to search and to share the gospel to others. El Espíritu Santo también está activo para cumplir la misión de la iglesia y compartir el Evangelio a otros. But above all, the Holy Spirit is able to work in us to prepare our hearts to receive Jesus Christ. Pero también el Espíritu Santo está trabajando activamente en nosotros para recibir a Cristo en nuestras vidas. And the Holy Spirit is working in God's church today to fulfill His plan for this world and prepare us for His return. Y el Espíritu Santo también está trabajando activamente en la iglesia del Señor para prepararnos para su retorno. In conclusion, dear brothers, the Holy Spirit is the third person of the divinity working harmoniously with God the Father and God the Son in our creation and our salvation. The Holy Spirit awakens us from spiritual death, bring forth an awareness of our sinfulness and lostness, kindness a desire for change, and lead us to Jesus Christ. En conclusión, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad que trabaja armoniosamente con Dios el Padre y Dios el Hijo en nuestra creación y en nuestra salvación. El Espíritu Santo nos despierta de la muerte espiritual, trae y toma conciencia de nuestra maldad y perdición, enciende en nosotros un deseo de cambio y nos lleva a Jesucristo. Amén. He give us, the Holy Spirit give us assurance of salvation. He conform us to be more like Jesus. He keep us faithful in our walk with God. He enable us to fulfill God's will and mission. He generated the written word of God as our safe guide and only norm for the Christian life and doctrine.
He unites the church on the basis of God's word. And Él nos da seguridad de salvación. Él nos conforma a ser más como Jesús. Nos mantiene fieles en nuestro caminar diario con Dios y nos permite cumplir su voluntad y hacer y cumplir su misión. Él generó la palabra escrita de Dios para nuestra guía segura y además como única norma para la vida cristiana y la doctrina. The Holy Spirit unified the church in the basis of the Word of God. El Espíritu Santo une a la iglesia en la base de la palabra de Dios. Thank you, God, forgive us, the Holy Spirit. Thank you, God, forgive us His guidance through difficult times, especially to prepare us for His kingdom. Gracias a Dios por darnos al Espíritu Santo. Gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos guía, nos prepara especialmente para su venida. I would like, in conclusion, to ask all of you. Me gustaría, en conclusión, preguntar a cada uno: ¿Do we understand really the active role of the Holy Spirit today? ¿Entendemos realmente lo que es el trabajo activo del Espíritu Santo hoy día? If someone come to us and ask us regards to the Holy Spirit, what would say to them? Si alguien viera a nosotros hoy en día y nos pregunta acerca del Espíritu Santo, ¿qué le diríamos? May God remind us every day that the Holy Spirit is the third person of the divinity working actively for our salvation. Puede el Señor hacernos recordar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad que trabaja activamente en favor de nuestra salvación. How many of you would like to say, thanks Holy Spirit for being active in my salvation today? ¿Cuántos de nosotros deberíamos decir al Espíritu Santo, gracias por estar activamente trabajando en favor de mi salvación? ¿Puedo ver las manos? May God prepare us. May God guide us, bless us, and above all, give us His Holy Spirit in our life every day. Puede el Señor bendecirnos, puede el Señor guiarnos, y por sobre todo darnos su Espíritu Santo para que more en nosotros cada día. Let's sing our last hymn. I invite you to stand. Les invito a ponerse de pie para cantar nuestro último himno.